En sí, esa lucecita, ¿para qué sirve? Es que no lo han dicho. Se me hace que era un LED como de estado, ¿no? Como para que los humanos supieran exactamente lo que estaba pasando por la cabeza de ese cabrón. No sé. Es una opinión nada más, güey. Mi nombre es Marcus. Sabía que era Marcus, güey. Yo sabía que tú eras Marcus, negrito. Sabía que no te habías muerto, papu. Ya me siento mejor conmigo mismo, güey. Amor y paz, cabrón. Amor y paz. Yo sabía que el negrito Cucurumbé no se había muerto, güey. No estaba morido, dirían por ahí. Lo sabía, güey. Lo sabía. Mi buen Marcus no estaba muerto. Andaba de parranda. Encuentra a Amanda. Solo en cines. A ver, es que hay dos puentes, güey. Pues vamos a pasar por este. YOLO. Presiento que era para allá. Digo, para allá. Pero no sé, güey. Tengo ganas de chismear. Tal vez encontremos algo bueno por aquí. Encuentra a Amanda. Yo creo que Amanda es esa, de hecho, ¿eh? A ver, vamos para allá. Sí, porque si sigo caminando por aquí, por donde iba, voy a dar vueltas en círculos. Hola, Amanda. Connor, qué alegría verte. Felicidades, Connor. Encontrar a ese divergente no fue fácil. Y lo interrogaste de una manera muy astuta. Fuiste evidentemente eficiente, Connor. Gracias, Amanda. Le solicitamos al DPD que nos lo entregue para estudiarlo mejor. Podría darnos información de lo que pasó. Parece que el interrogatorio fue un reto. ¿Qué impresión te dio el divergente? Pues que estaba traumatizado, de hecho. Tiene un trastorno por estrés postraumático por el maltrato de su dueño. Como si el programa original hubiese sido reemplazado con instrucciones nuevas. El teniente Anderson fue asignado oficialmente al caso de divergencia. ¿Qué opinas de él? Me pareció antipático y nada profesional. Hay tendencia adictiva en su personalidad. No suele respetar los procedimientos y desprecia a los androides, lo cual hace nuestra relación difícil. Desafortunadamente, no tenemos más opción que trabajar con él. ¿Cuál estrategia crees que es la mejor? Pues adaptarse. Me adaptaré a su personalidad. Creo que es lo mejor para la investigación. Eso hará que evite conflictos acomodándome a su psicología. Más y más androides están divergiendo. Hay millones en circulación. Si se inestabilizan, las consecuencias serán desastrosas. Eres el prototipo más avanzado que CyberLife haya creado. Si alguien puede descubrir qué está pasando, eres tú. Puedes contar conmigo, Amanda. Date prisa, Connor. No hay mucho tiempo. Creo que tomé una mala decisión. Busca al teniente Anderson. Ok. Busquemos a Anderson. ¿Puedo ayudarle? Vengo a ver al teniente Anderson. ¿Tiene autorización? Sí.
El teniente Anderson no ha llegado, pero puede esperar en su escritorio. Ok. Ahora, para saber cuál chingados es el escritorio de este cabrón, güey. Spiller, bienvenido a la banda, carnal. Son un montón de puntos que hay por aquí. Mira, podemos empezar hablando con esta morrita, esta chiquita. Oye, nenorra. ¿Ya viste las muestras? Estoy buscando el escritorio del teniente Anderson. Es el escritorio de allá. Tal vez están tratando de hacerlo. Ok, esto fue bastante rápido y fácil. Bueno, antes de ir al escritorio del teniente Anderson, voy a chismear. Necesitamos el informe forense. Bien, lo seguiré. Ok, Brown. The Dread. Bueno, me imagino que esto era más que nada para... Sí. Me están señalando todos los nombres de los escritorios. Era más que nada por si no preguntaba. Pero bueno, como dicen por ahí, preguntando se llega a Roma. Está, Detective Collins. Preguntando se llega a Roma, así que afortunadamente logré investigar que este era el de Anderson. Disculpe, ¿sabe a qué hora llega el teniente Anderson normalmente? Depende de dónde haya estado anoche. Si tenemos suerte, llegará antes de mediodía. Gracias. ¿Explora tu nueva oficina? Hola, amor. ¿Estás bien? ¿Mi nueva oficina? ¿Por qué mía? ¿No seas tontito? Claro que quiero. Ah, me choca estar leyendo estos libros, la verdad. Caballeros de la Muerte Oscura, Heavy Dark Metal. Muy bien, son 8 pistas. Café frío, trazas de cafeína. Asiático, Shishigashira Shoin. Shishigashira Shoin, ¿no? Pinche nombre, cabrón. Le voy a poner a mi perro así, güey. Shishigashira, ven para acá. Usa el cerebro, no al androide. Espacio libre de androides. Algodón, 90%. Poliéster, 10%. Origen, bar de Jimmy. Muy bien, fósforos. Cabello. Pelos de canino. Perro San Bernardo. O sea, mi compadre Anderson tiene un perro San Bernardo, por lo que veo. Equipo de trabajo de Red Eyes 2027. Unidad multidepartamental responsable del desmantelamiento de Red Eyes de 2028. Policía de Detroit desmantela a la red de traficantes de Red Eyes. Más de 50 arrestos en todo el país, ¿ok? Detective Anderson promovido a teniente. Nuevo récord de incautación de Red Eyes en Detroit. Muy bien. Pues ya. Ya analicé todo. Qué gusto volver a verlo, teniente. ¡Ay, Jesús! ¡Tank! ¡A mi oficina! No entiendo por qué lo llaman Hank. Me frustra que esta cosa haga como que van a pasar un video. Yo cambio de pantalla, quito mi cámara, según yo, para que solo se vea el video.
y lo único que hace es decir dos palabritas, güey. Cada día me llegan nuevos relacionados con androides. Antes teníamos incidentes aislados, como ancianas que perdían a su criada androide y mierda así. Pero ahora tenemos reportes de ataques y hasta homicidios como el del tipo de anoche. Ya dejó de ser un problema solo de CyberLife. Ahora es una investigación criminal y tenemos que encargarnos antes de que esto explote. Quiero que investigues estos casos y veas si existe algún vínculo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tengo que encargarme de esta mierda? Soy el policía menos calificado del país para este caso. No entiendo un carajo de androides, Jeffrey. Apenas puedo cambiar la configuración de mi teléfono. Todo el mundo está sobrecargado. Creo que estás totalmente calificado para este tipo de investigación. ¡Pura mierda! La verdad es que nadie quiere investigar a esos malditos androides y a mí me cae toda la basura. CyberLife envió un androide para que ayude con la investigación. Un prototipo de última tecnología será tu compañero. ¡No salgas con eso! ¡No necesito un compañero y menos esa basura plástica! ¡Hank, estás comenzando a fastidiarme! ¡Eres teniente de policía! ¡Se supone que debes hacer lo que te diga y mantener esa boca cerrada! ¿Sabes qué palabrotas hay en esta boca para ti? Ok, ok. Haré como que no escuché eso, para no tener que añadir más hojas a tu expediente disciplinario, porque esto ya parece una estúpida novela. ¡Esta conversación se acabó! Jeffrey, por Dios, ¿por qué me haces esto a mí? ¿Sabes cuánto odio esas porquerías? ¿Por qué lo haces, Jeffrey? Escucha, ya tuve suficiente de tu mierda. O haces tu trabajo, o me entregas tu placa. Ahora, con tu permiso, tengo mucho trabajo. No mames. Estoy muy honrado por estar en el equipo. Le aseguro que daré lo Cierra mejor la puerta de... cuando salgas. O sea, cállate a chingar tu madre, güey. Que tenga un buen día, capitán. No mames. Vamos a ver cómo está Hank. Comprensivo, pragmático, constructivo. Vamos a ser constructivos. Es un honor poder trabajar con usted, teniente. Seguramente seremos un gran equipo. Positivo. En cualquier caso, quiero que sepa que estoy muy feliz de trabajar con usted. Sé que seremos un gran equipo. Bueno, ¿compañeros? Ahora que somos compañeros, sería bueno poder conocernos mejor. ¿Hay algún escritorio disponible aquí? Nadie usa el de allá. Ok. Es que dice ir a ver a Divergente y analiza no sé qué, analiza Mesta. Tiene un perro, ¿cierto? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos en su silla. A mí me gustan. ¿Cómo se llama el suyo? No te interesa. Sumo. Se llama Sumo. Un punto bueno. Quiere decir que estoy fraternizando con mi compadre. Le gustan los Gears de Detroit, ¿no? Denton Carter encestó ayer el 53% de sus tiros de 3 puntos. ¿Vio el juego? Eso es lo que estaba viendo en el bar anoche. Oh. Mierda. ¿Música? ¿Escucha a los Caballeros de la Muerte Oscura? Me gusta mucho esa música. Está llena de energía. ¿Tú escuchas heavy metal? Bueno, yo diría que no escucho música tal cual, pero me gustaría. Antiandroides.
A ver si no la cago. A muchas personas no les gusta estar rodeadas de androides. Yo me preguntaba, ¿hay alguna razón en particular para que me desprecie? Sí. Sí, hay una. ¿Cuál es? O sea, ¿cuál es, güey? ¿Hace mucho que conoce al Capitán Fowler? Sí, demasiado. Me preguntaba, ¿llega a la oficina a esta hora siempre? Yo llego a la hora que llego. Y ya deja de patearme los huevos, ¿quieres? Tranquilo, viejo. Si tiene archivos de divergentes, quisiera revisarlos, por favor. Hay una computadora en tu escritorio, así que diviértete. Caso archivo. Muy bien, desaparecido mi compadre. Sospechoso. Sospechoso. Escanear archivos. ¿Quién es esta? ...243 archivos. El primero es desde hace 9 meses. Todo comenzó en Detroit y escaló rápidamente a toda la nación. Podríamos hacerle seguimiento a uno de los casos. Ver si descubrimos lo que pasó. Esa sería una buena manera de comenzar la investigación. ¿Usted qué dice? El güey no quiere nada con este cabrón, ¿eh? Profesional. Sé que usted no solicitó esta investigación, teniente, pero estoy seguro de que es un profesional. ¿Por qué mejor no te vas al carajo? La bestia, pinche amargado, güey. Me asignaron a esta misión, teniente. No vine a esperar a que usted le den ganas de trabajar. Escucha, idiota. Si fuera por mí, te tiraría completo a la basura y te prendería fuego. Así que deja de joderme la vida si no quieres empeorar todo. Creo que la estoy cagando, güey. Lo estoy haciendo enojar más de lo que estoy empatizando con él. ¿A dónde se dirige? A almorzar. Con esta mierda me dio apetito. En conclusión, irritante, güey. En términos generales. Ganaste un trofeo. Conoce a tu compañero, tío. Excelente. Cuando quieras cargar, hermanito. Varias fuentes reportan que CyberLife le asignó un detective androide a la policía de Detroit. Si bien por varios años hemos tenido asistentes androides de policías, este sería el primer caso en que se permite que un androide tenga un papel activo en investigaciones criminales. Acudimos a CyberLife para hablar al respecto. Estamos llegando a la estación Fernley. Encuentra que el coro.